Pero el caso de La Jornada es un periódico, yo les diría que el único vinculado a los movimientos sociales. El único que se ha dedicado por años a defender al pueblo. Me consta. Y es un periódico no de empresarios, no de potentados. Es un periódico de periodistas. Estaba en quiebra hace 2 años. Sí. Y desde luego que lo han querido eliminar, quebrar. Porque ha estado informando en favor de la gente. Entonces, sí, se le mantiene un contrato de publicidad, porque es un periódico que lo leen muchos, un sector de la sociedad, y es un periódico que cumple un propósito de informar a los ciudadanos. Y así otros. Lo mismo tenemos contratos con las televisoras. Pero y le pegan un día y mañana también, ¿no? Sí. Tenemos nosotros que informar a la gente. Miren, a pesar de que han crecido mucho, se han extendido las redes sociales, todavía la mayoría de la gente, todavía más del 50% de los mexicanos, se enteran por la televisión. Aunque no nos guste, porque ya hemos hablado de este tema. Se piensa que ya todos se informa por las redes sociales, ¿no? Y sí, en efecto, los jóvenes, ya todos, o la mayoría, por redes. Pero todavía hay una población que sigue viendo la televisión, incluso leyendo el periódico, el papel, comprando el periódico y leyéndolo, todavía. Porque son procesos. Además, las redes no pueden, o no han crecido más, porque no hay internet en todo el país. Han crecido mucho, pero todavía la televisión abierta, y la televisión en general, es el medio de información de muchos, de millones de mexicanos.